Hola, hoy día vengo con una receta fácil y sencilla de hacer. Vamos a preparar un delicioso sancocho trifásico. Aquí te dejo los ingredientes. Empezamos. En una olla agregamos aceite achiotado, dos dientes de ajo picados, pimentón y una rama de cebolla larga picada. Todo esto lo salteamos unos 5 minutos. Después agregamos agua junto a los trozos de costilla de res y espizanos de cerdo. También mazorca, calabaza y arracacha. Ahora mezclamos, tapamos y lo dejamos cocinando durante 40 minutos. Pasado este tiempo lo destapamos y agregamos plátano verde picado a mano, zanahoria, yuca, cilantro al gusto, tapamos y dejamos cocinar 20 minutos más. Una vez acabó el tiempo vamos a agregar los muslos de pollo y la papa pastusa. También la pimienta y sal al gusto. Mezclamos todo esto, volvemos a tapar y cocinar otros 20 minutos. Pasado este tiempo, destapamos y agregamos papa criolla y cocinamos los últimos 8 minutos y finalizado el tiempo nuestro sancocho está listo. Vamos a servir el sancocho con su mazorca, junto con el pollo, espinazo de cerdo y costilla de res, finaliza con aguacate y cilantro al gusto. Ahora sí, a disfrutar. Ya sabes que siempre todas nuestras recetas tienen un sabor auténtico. No se olviden de darle like al video, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones.